on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe.
Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, un día más. Debería decir solo bienvenides, pero bueno, si es inclusivo, debería estar todo incluido. Muy buenas, Andrew Wiskerensky. Buenos días. Aquí estamos un día más. Un lunes, empieza la semana, un comienzo. Yo he tenido un buen comienzo de semana, a las 7 de la mañana regando en el huerto. No tenía que regar anoche, pero llegué a la partida de rol a las 10 y media a casa. Y era como, claro, y ahora me voy a ir al huerto a regar, vuelvo y cenar. No, me hice la cena y me acosté. Así que esta mañana sí, levantarse pronto, ir al huerto, luego ir a comprar al mercado del lunes, porque mis tomates están saliendo, pero muy mal, muy lentos, el clima es un horror. Así que he tenido que ir a comprar tomates, vete a regar los tomates y luego vete a comprarlos, lo que tiene la vida. Y nada, luego mañana maquetando unas cositas de la marca. En breve voy a empezar a maquetar aquí en este canal la caja roja de la marca. En breve estará, espero entre esta semana tener ya la versión, el primer capítulo y quizá el segundo revisados. Así empezar a maquetarlo en directo y vosotros me veréis maquetar en directo en los libros de la marca. Creo que también es algo interesante de ver. Y espero que sirva para ayudar a promover la venta de la caja. Esperemos que sea así. Un tomate no llega pronto ni tarde. Tendríamos que ver el ataque de los tomates asesinos. Y ya que estamos haciendo algo sobre terror nuclear de los años 50, el ataque de los tomates asesinos es uno de los máximos exponentes al respecto. Pero bueno, hoy tenemos un día. Para la música que tenemos, tranquilo. He estado buscando para poner otra música no tan cañera, porque no le pega nada al tema que estamos haciendo hoy, la verdad. Cuando estoy haciendo algo cyberpunk no me importa, pero ahora mismo no le pega nada a esta música. Si es cyberpunk, si es ciencia ficción espacial. Pero he estado mirando. Entre la música que tengo yo, me es imposible distinguir entre lo que es de derechos libres y lo que no. La verdad, tengo muchísimas bandas sonoras de películas y a lo mejor alguna está en derechos libres, pero vete a saber. Es un poco complicado. Porque no es lo mismo que esté la banda sonora en derechos libres que esté la película. La película, una de las cosas que se hacían en las bandas sonoras es que muchas se reutilizaban en aquella época. Entonces, como salen varias películas y alguna sí que tiene derechos y a alguien, no sé quién tiene sus derechos, ¿no? He encontrado un vídeo de 2 horas de bandas sonoras de los 50. Es que tal, salían cosas como, valga la redundancia, La Cosa, que es una banda sonora, no la moderna, la vieja, que es una planta del espacio exterior. Es una banda sonora que estoy convencido que, como es de La Cosa, aunque no la tengan tal, seguro que deben que la tienen derechos y que la están usando, ¿no? Está muy alta para... Claro, si la bajo para mí, la bajo para vosotros. Claro, pero es que está a lo mejor muy alta aquí. Sí, es que esto lo subí para la que estaba el otro día. Vale. No, lo que voy a hacer es dejarla muy alta aquí y me la voy a bajar de mis cascos. Exacto, así consigo lo mismo sin que me... Bien, yo creo que ahí... Decidme si no se oye la música, en principio, por debajo de mi voz y debería oírse. Y no está tan machacón en mi cabeza ahora mismo, que la tenía muy alta. Si no, la puedo subir un poco. Si no... Muy buenas, Flotante Max. Pues aquí estamos empezando a preparar todo para el programa de hoy, que va a ser el inicio de la escribición de la aventura nueva. ¿Se escucha bien? Perfecto. De la nueva aventura para C. Ben Yang, que voy a publicar este mes, que es una aventura de terror nuclear de los años 50. La semana pasada, el viernes, vimos, aunque borro el vídeo porque no me quería arriesgar, pero vimos la película Dem, que va a ser la principal inspiración realmente. La película Dem y este libro son la principal inspiración que utilizo para esta aventura, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ponernos ya con la parte de diseñar la trama propiamente dicha, ¿no? Estaba contando un poco noticias de que a lo largo de esta semana, probablemente, si hay suerte, toquemos madera, empezaré a maquetar aquí en estos vídeos la caja roja de la marca del Este, con lo cual podréis verla. Y eso, y vamos ya con el
El documento. Este es el documento clásico, un poco modificado, porque de hecho vais a enseñar, os voy a enseñar, perdón, aquí. Es esta plantilla de módulos clásica que utilizo, que es esto. La plantilla es así. Tiene lo que tiene. Y he cogido esa plantilla, le he añadido aquí el resumen propiamente dicho que votaron los patrones, esa frase. Lo he puesto todo, menos el título, que lo he cambiado ya por exprimir el título propiamente dicho. Lo he puesto todo en rojo para decir que nada es definitivo, pero por lo demás es lo mismo que habéis visto hace un momento. Y tengo aquí notas tomadas de la película, de la película Dem, que como os he dicho es un poco la guía principal. No es que sea una, o sea, no va a ser una adaptación de la película Dem, porque he visto Tarántula, he visto en castellano es La invasión de las babosas gigantes o El ataque de las babosas gigantes. Y me voy a ver, mira, ya que hemos comentado El ataque de los tomates asesinos y hace muchos años que no la veo, probablemente también la vuelva a ver, ¿no? Hoy no, hoy estoy, esta noche vamos a ver wrestling en el club, que ayer fue el mega evento de All Elite. Ah, por cierto, veo que esto está, lo moví para la partida y no lo puse en su sitio, ahí. Vimos el otro día el evento de All Elite, o sea, vimos, fue anoche el evento de All Elite y esta noche vamos a verlo en el local. Así que hoy no veré más películas, pero mañana pasado iré viendo más películas para coger inspiración. De todas formas, vamos a empezar a perfilar lo que va a ser el resumen de la trama y estas cosas de aquí. El módulo va a proporcionar... A ver, vamos a ver, los personajes pregenerados es policía, agente del FBI, militar de la instalación nuclear de Alamogordo y científica. En la película, la científica importante es la hija de un científico que al principio parece ser el importante, pero al final ella es la... es una mujer que sabe más que el padre, claramente está en se mete entre los fregados, baja a los nidos, no le pasa nada y no la tienen que rescatar. Para la época es muy muy avanzada la película, todo hay que decirlo. Me había leído al respecto de que la película es considerada una película progresista por esos motivos, aunque hay otros comentarios que ves durante la película que dices, bueno, esto es progresista mis cojones, pero es lo que tiene una película de los años 50. Pero sí que es cierto que presenta una heroína muy muy poco clásica para las películas de la época. No necesita ser rescatada, me pareció muy interesante, ¿no? No es para nada lo habitual en esta clase de cine. Por ejemplo, otra película que he visto hace poco, porque la veo cada muy poco tiempo, es una de mis películas favoritas, es Forbidden Planet, Planeta Prohibido. La mujer en Planeta Prohibido es un trato bastante más malo el que se le da, es 100% de princesa que tiene que ser rescatada sin... además, es una película que ahora recibiría muchísimas críticas, dejémoslo ahí. Esta, sin embargo, pese a tener momentos que dices, joder, vaya, en general me pareció sorprendentemente avanzada para sus años, su época, ¿no? Es curioso. Pero bueno, por eso pensaba tener... De hecho, si no fuese en los años 50, la agente del FBI sería una mujer. Y voy a mirar cuándo es la primera mujer agente del FBI. Por pura curiosidad. Ah, sí. Ah, en el 22 entró a trabajar en investigadora especial, agente especial en el 22. Agente del FBI femenina, aunque sea raro para la época, y científica, o sea, raro, pero había. Con lo cual, así tenemos dos mujeres y dos hombres, me parece. Ya que la película además tenía cierto toque en ese sentido, quiero tirar por ahí. Me parece interesante. Se te hizo lentísima, ¿cuál? ¿La de Dem? ¿La que puse Dem o la de Forbidden Planet que acabo de hablar? Dem... Hostias, pues, ninguna de las dos se me antoja lentísima, la verdad, ahora que lo pienso. Pero para nada. Al revés. Son pelis rápidas en comparación con mucho cine de la época. Eran pelis de acción en su momento.
Aunque fue me pareció muy sorprendente el tono. Ah, Forbidden Planet. Forbidden Planet es más sesuda, sin duda. Es mucho más. Y tiene un tempo que no es. A ver, para mí Forbidden Planet es la inspiración de Star Trek. Ves Forbidden Planet pensando que estás viendo un episodio de Star Trek y estás viendo un episodio de Star Trek. ¿Vale? No veo mucha diferencia. Es la plantilla en la que se basó Gene Roddenberry. Lo que tienen los gatos. Pues Dem me sorprendió muy gratamente. Si queréis os paso el enlace. Bueno, estaba en Internet Archive. Es buscarla en Internet Archive, pero... Internet Archive Dem. Sí, sí, es que buscar eso en Google me lo da como primer resultado, pero os la copio aquí por si queréis verla. Os recomiendo, a ver, la película me pareció muy interesante. Tiene cosas que me parecieron muy sorprendentes desde un punto de vista narrativo. Es de repente la película se convierte en una película de investigación policial. Y utilizan narrativa y métodos de una investigación policial para averiguar dónde está el otro nido de hormigas. Me pareció un mindfuck es magnífico, no sé, es que fue como... no tiene nada que ver con la narrativa del resto, ¿por qué hacéis esto? Quedó muy curioso. A ver, teniendo en cuenta que los protagonistas, cuatro protagonistas más o menos que tienes, dos son policía y agente del FBI... Tiene cierto sentido que esas dos personas, que son además los que llevan el peso de esa investigación, lo orienten de esa forma. Pero aún así, estás viendo la película, es como, ¿what? Me hizo mucha gracia, no sé, me... Quiero meter alguna referencia a ello en el suplemento. Pero bueno, policía, agente del FBI, militar de instalación nucelar. ¿Sabéis lo jodido que... cómo te folla la mente el cabrón de... de Homer, que llevo toda una puta vida intentando no escribir nucelar por culpa de ese episodio? Me preocupa el episodio de Los Simpsons de Homer diciendo nucelar, se me quedó en la cabeza y me folló la mente. Desde entonces, cada vez que escribo nuclear, tengo que comprobar si es nuclear o nucelar lo que he escrito. Es increíble. Pero bueno, resumen de la trama. Dijimos que años en el desierto de Camargo Mordo, experimento un pequeño camping de autocaravanas. En la película Sur, nosotros vamos a tener un pequeño camping de autocaravanas. Pequeño camping de autocaravanas es atacado por la noche. Policía prota será el que lo descubra por la mañana. Yendo por carretera, verá algo raro. Niña aterrorizada andando sola por la calle. Por la carretera, perdón. Y... al ir a investigar, descubrirá. Voy a dejar esto un poco para que no haga tanto ruido. Abrirá. Joder, tengo que cambiar el teclado. En serio, algún día me compraré el teclado que me tengo que comprar. Malditos Simpsons, han destruido a los Simpsons. Sin duda. Genial el episodio de South Park. Eso ya lo hizo los Simpsons. Voy a hacer este plan tremendamente retorcido, pero tiene sentido con la trama que estamos haciendo. Y eso ya lo hicieron los Simpsons. Al investigar descubrirá que algo horrible ha sucedido en el campamento auto. Caravanas. Tengo que mirar porque en inglés esto es un trailer park. Sí, he tenido que recordar cierta serie porno para acordarme cómo se escribe en inglés. Es lo que tiene. Y si la sabes de lo que hablo, muy mal por tu parte.
Un trailer park. Vale. Es que quiero buscar la traducción exacta de trailer park. Es la traducción exacta que porque es un término muy concreto, cultural, además en Estados Unidos. Yo vi trailer park cuando estuve por allí. Era esas cosas que, aunque la has visto en las películas, te vuela la cabeza cuando lo ves. O sea, la gente vive así. Mira, sí, la gente vive así. ¿En serio? Mira, voluntariamente, no, voluntariamente no. Ah, vale, entonces entiendo. Camping para trailer, camping para caravanas. No tiene una. También es sinónimo para algo de mal gusto, curioso. Sí, sí, camping de caravanas. No hay una expresión que en castellano. No, nosotros no tenemos nada similar. Vas a destrozarla y portarla a tu campaña de Weird Western. Por mí me parece perfecto. Estás dirigiendo Weird Western con CD Benjamin, ¿no? Con Peacemaker y CD Benjamin que me contaste. Sí, sí. A ver, en vez de nuclear. Claro, porque la trama es que esto ha pasado porque están al lado de una base militar. Donde están haciendo experimentos nucleares, que en vez de nucleares sean mágicos o alguien usando, iba a decirte piedra bruja, ¿no? Piedra bruja, piedra fantasma, que es lo que utilizan en Deadlands o algo similar, ¿no? Como era Unobtainium, el inobtenible, el material raro, raro de cojones, algo así. Investigar, recomendar un libro, especial en campamento de autocaravanas, trailer park, buscar traducción correcta. Que lo del trailer park es un fenómeno. Es capitalismo puro y realmente es como el paso previo a o sea, mucha gente que no tenía dinero para comprarse una casa, pero sí tenía dinero para comprarse un tráiler, porque es ostensiblemente más barato. Y un tráiler park es un terreno con electricidad, agua preparada, para que tú ya te conectes y por lo menos tengas eso. Es un, alquilas, es mucho más barato alquilar eso que alquilar un terreno, una casa o lo que sea. Y pues pero me parece capitalismo puro y duro la existencia de, a ver, que aquí tuviésemos algo así, que hay cosas así aquí, pero para turistas, ¿no? Y se llenan en verano y el resto del año es que aquí en Castellón hay unos cuantos y dejan de, o sea, son campings. Nosotros llamamos campings porque son campings donde puedes ir con autocaravana o no y montar tu tienda o lo que sea, pero es para verano, turístico. De repente ver que gente vive todo el año en invierno en Nueva York viendo en un trailer de autocaravanas, que era en plan, ¿en serio? O sea, que estamos en septiembre y esto parece que estemos ya en diciembre en Pamplona, ¿qué me estás contando? Pues... Transcovia. Transcovia mola mogollón el nombre, ¿eh? Bueno, como decía, estos cuatro agentes, vamos a dar cuatro agentes, cuatro personajes. Trailer Park, buscar una traducción correcta. Restos y pistas que no tienen sentido físico. Huella de hormiga gigante que nadie es capaz de interpretar a priori. Pues no tiene común en la naturaleza. No tiene nada. No existe nada en la naturaleza. A ver. Metal de las caravanas. Caravanas. Metal. Rasgadas. Una forma físicamente inexplicable. Inexplicable.
desde arriba y con enormes mandíbulas. Y con enormes mandíbulas de hormiga. Vale, tal. Esto es el primer acto realmente. Vale, pero claro, te diríamos que... ¿Cómo involucramos a los demás agentes? Estoy pensando. La gente del FBI. Puede estar incrustada en la agencia de policía local debido al elevado nivel de seguridad que tiene la zona, pues es donde se experimenta armas nucleares. Tengo que pensar nucleares para no poner nucelares. La gente del FBI puede estar incrustada en la agencia de policía local debido al elevado nivel de seguridad que tiene la zona, pues se experimenta armas nucleares. Vale. Puedo hacer que puede ser que puede que forme parte del propio grupo, o sea, de directamente haga las rondas con el agente. Como en Dem, y casi que es mejor porque así están, hay dos jugadores de ya dos personajes desde el principio. Borrasle para ponerle increíble. Como en Dem, y casi que es mejor porque están juntos las personas del principio. O que sea avisada de algo raro en la zona en cuanto el agente encuentre lo sucedido. En ese caso, hacer escena reuniéndose en el trailer park para que se conozcan los jugadores. Los personajes se encuentran en otro posible personajes. He tenido ahí la duda porque como en cada juego, en Savages Héroes, en Peacemakers Investigadores. He dudado qué palabra tenía que usar. Los personajes se encuentran lo antes posible. Vale. Sonidos. Momento para que escuchen. ¡Escute!
Momento para que escuchen los sonidos de los de los bichos gigantes. ¿Qué es lo que usan para comunicarse? Momento, no, escena. Escena para que escuchen localizan alguna que otra tienda local atacada, gasolinera, colmado. En alguna tiene que haber un bidón con azúcar, es que es raro. Eso más bien en el colmado. Sea un stand, una estantería de dulces, etcétera. Vale. Y esto es la pregunta, es, quiero que empiece el jaleo en el primer acto, quiero hacer un primer acto puramente costumbrista para que luego empiece el jaleo. Lo ideal, según el camino del héroe, es mostrar cómo son las cosas antes de que todo cambie, ¿no? Entonces, empezar con el policía yendo por la carretera, hacer un primer acto puramente costumbrista con una escena para el policía recogiendo a algún borracho local y una escena con la gente del FBI volviendo a casa y pasando por el colmado a comprar algo. Así lo introducimos para que antes, para que después matar al dueño. Si hacemos eso, esto lo que viene a si hacemos esto, el primer acto debería acabar con los agentes policía y FBI descubriendo a la niña. Vale, esto entonces lo voy a poner aquí abajo, realmente. ¿Eh?
aquí va a ir este texto, porque es el punto correcto entre ahí, vale, tal 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 tal, vale, muy bien. Que llevo ya 36 minutos, en breve me iré por café, que me acaba muy rápido el que estaba tomándome. Calor, siento si tengo el ventilador y oís el ruido de fondo, pero si estoy pasando un calor horrible hoy. Esta tarde, además, siendo como la noche, vamos, hace calor de tormenta. Encima, esta mañana siempre me pasa lo mismo. Voy a regar el huerto, ese día llueve. Es como, por favor, venga, vuestros muertos. Alaska P. Davison, la primera mujer. Es que el nombre Alaska P. Davison me encanta, ¿eh? Alaska Packard Davison. Va a haber una referencia a ella aquí clarísimamente. Sí, 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 sí. Alaska Packard Davison, me encanta el nombre. El FBI no tuvo agentes femeninas entre el 29 y el 72. O sea, hubo agentes femeninas. Es que estaba midiendo la vida esta señora y entra como agente femenina del FBI y deja de estar. O sea, es agente femenina durante varios años. En 1929, Hoover se encarga de echarlas a todas las mujeres que había y no vuelve a haber agentes femeninas hasta el 72. Es. Voy a hacer una referencia a ella y la voy a poner fuera de época, pero por los 50, en teoría, no había en ese momento, aunque las había habido antes, mujeres en el FBI. Pero, y voy a hacer una referencia directa a ella. Lavar el coche también, vale. Ah, vale. Sí, mira, es... Vale, presentamos al militar... Presentar al militar lavando el coche en una gasolinera que luego será atacada. Gasolinera, joderla. Hay veces que no me... A ver, mola mucho el teclado que tengo, porque por lo menos puedo tener un teclado ortopédico que no me joda la muñeca más. Ya tengo muchos problemas con la muñeca, pero la verdad se nota que es uno barato. Y para alguien que no escribiese tanto como yo no sería un problema, pero para mí noto el cambio del teclado bueno que tenía antes. A este ha sido un cambio horrible, claro, que este cuesta literalmente 5 veces menos que aquel. Es que lo he comprado porque aquel con lo que vale no podía comprarlo ahora mismo. Estoy ahorrando para poder comprarlo. Pero eso es. Este teclado escribo fatal. En cuanto pueda me lo voy a volver a comprar. Es lo que hay. Y aparte es que es poco responsivo. Es que yo he tocado la N, lo tengo seguro. Y si yo tengo problema de que, como mi mano está mal, toco sitios que no debe más de una vez. Las teclas deberían ser más grandes para mí, el otro lo eran. Y eso me dificulta. Y encima el teclado no responde bien a veces porque la N justamente es más larga de todas. Es lo que hay. Vale, localizado. Se ha colmado. Vale. Esto es. Entonces, ¿cómo quiero hacerlo? Claro, es que. Porque lo que pasa aquí. Es que los monstruos aparecen rápido. Por cierto, esto quiero dejarlo aquí para tener la mano, ese conocimiento. Es que no quiero que entren al nido. Claro, hay una diferencia con la película y lo que yo quiero hacer. La película, para empezar, acaba bien. Lo que yo quiero hacer, quiero que acabe que no se sepa. Quedé con...
La película originalmente es... Averiguan lo que pasa, o sea, empiezan a aparecer muertos, aparecen las hormigas, aparece, encuentran el nido, lo destruyen, pero se han escapado dos hormigas, reina, localizan a una de ellas, la matan, no te queda claro si... A ver, o sea, yo creo que tal como acaba la película, realmente localizan a las dos antes de que pongan huevos o algo así, o una vez han puesto huevos pero aún no han salido reinas y consiguen matar, y no hay más problema. No me convence eso. No lo tengo 100% claro porque estoy leyéndome cosas del libro en cuestión y leyendo cómo es este tipo de estructuras narrativas. Y entiendo que acaban más bien de lo que a mí me gusta que acaben. Bueno, sí y no. Porque depende. La cuestión está en que las películas de la época de Corman acaban todas con sí, pero no. Todas acaban con el rollo este de hemos solucionado el problema, pero la última escena me muestra que sigue habiendo problema, ¿no? Entonces, o sea, me molaría hacer algo así. Eso va a empezar. Pero no sé si que los jugadores se enfrenten solo un... Es que lo que hace en la película, enfrentarse a dos hormigueros, me parece un poco excesivo. Es, para una película, creo que quedará mejor si los jugadores se enfrentan solo un hormiguero. Vale, pues mira, me has dado... Con tu lavar el coche... Me ha dado una idea a mí que no tenía nada que ver. Pero eso, quería... Creo que a nivel de partida de rol es mucho más dramática, sobre todo para un one shot, es mucho más dramáticamente apropiado que solo haya un nido, ¿no? Entonces quiero que el nido sea lo último, la crisis, o sea, el final del segundo acto y el tercer acto. Es final, segundo acto y... Tercer... Final, segundo acto, entrar en el nido y destruirlo. Tercer acto, varias posibilidades. Acabar con que se han escapado hormigas. Hormiga reina, si no, no tiene sentido lo estoy diciendo. Se puede utilizar para seguir la trama y convertirlo en campaña o como golpe de efecto narrativo final. En el que no se han enterado los protas de lo que pasa, pero sí los jugadores, los espectadores, en plan escena tras títulos de crédito. Y se puede terminar con escenas costumbristas en plan todo bien. Y de hecho meter... Lo ideal es poner todo. Poner todas las opciones. Quedará genial. El rollo escena costumbrista de que todo ha vuelto a la normalidad. Más escena final de que una reina escapado sin ser detectada.
Pam, 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 pam. Vale. Y esto lo voy a poner más bien así. Eso es. Pam, pam, pam. Y luego peli vieja, basado en hechos reales. Pues eso también mola. A ver, pero el rollo de... Lo que más me gusta de todo lo que hemos visto es el rollo este de escenas costumbristas. En plan, otra vez cine de los 50, costumbrista familiar, todos, que si hacen la familia, no sé qué, no sé cuántos, el policía que vuelve a estar los hijos esperándole, cosas así, ¿no? Para luego, la escena de que se escapa una hormiga, ¿no? Reina, volando, la hormiga reina tiene alas. Voy a poner una dura con un basada en hechos reales, pero al final como bien basada en hechos reales. Me encanta ese tema. Vale, entonces tenemos los dos ataques. Primer encuentro con una hormiga gigante. Si acaban rápido con ella, que vengan otras. Atraídas por sus comunicaciones. Dolor. O si no es el caso, un segundo encuentro luego. Vale, aquí es que claro, este es el punto lógico. No, pero no, vale. Queremos que... entre la científica. Puede ser una investigadora del CDC. O equivalente en los 50, que no sé si es el CDC. Bueno, o sea, tengo que mirar. Es investigadora del CDC, o equivalente en los años 50, que ha recibido las huellas y tiene la teoría de que se trata de hormigas gigantes. De algún animal, sí, se trata de algún animal hiperdesarrollado. Tiene varias posibilidades, pero no tiene clara cuál. Siendo hormigas una de ellas. Dichas posibilidades. Así entra, claro, pero es que entonces entra al final del segundo acto. Ya, pero es que ¿cómo hacemos que entre antes? A ver, Flotante Max, esto está un poco para que el máster haga... Yo voy a, como ves, mi idea es dar tres posibles finales. El final todo acaba bien en la normalidad, pim, pam, pum, bocatatún. El final...
detenemos, llegamos al nido, lo detenemos, pero se han escapado y sabemos que se han escapado y puede quedarse colgado o se le inicia una campaña, o al final todo acaba bien, pero de luego resulta que lo, los jugadores no lo saben. Se lo cuenta, o sea, los personajes no lo saben, se lo cuentas a ellos en títulos de crédito cuando ya la partida ha acabado y es un one shot y ya está, y es la gracia de que acabe así. Más de una partida que he hecho yo acaba con el, con el ataque, el problema final que sigue existiendo, y a los jugadores todos es ¡ah! Porque les mola, por lo menos en mi caso, porque es un tropo del género, entonces es algo que los jugadores se sienten que les has hecho una escena post créditos graciosa, lo ven más como algo así, por lo menos en mi club. Entiendo que no todos los clubs y todos grupos es algo así, por eso dar varias posibilidades, ¿no? Y he resaltado el varias posibilidades, ¿no? En realidad es muy tarde. Va. Debería aparecer antes. De una forma. Que entiendo que una película puede permitirse el lujo de entregar, en presentarte una, un último personaje en el minuto 20. Pero una partida de rol, esperar una hora a que entre un personaje, no es lo mismo en tiempo, el primer acto va a ser una hora probablemente, o más. Depende de cómo se enrollen los jugadores. Muy buenas, Juan. Muy buenas. Como decía, depende de... En una partida de rol, los 20 minutos de película que entre una persona, somos los jugadores sean como nosotros, que nos tiras un palo ahí en medio y estamos una hora haciendo una escena con el palo, será un horror para el que esté esperando. Entonces sí que joder, sí que molaría tener una escena antes. Porque Dos posibilidades. O está, o tenemos, bueno, escenas costumbristas en primer acto. Dos posibilidades, se pueden usar las dos. Muchas veces veréis que cuando hago varias posibilidades acabo poniéndolas todas. Escenas costumbristas en primer acto con su día a día en casa y en el... La, dos escenas, escenas y escenas costumbristas, entre comillas, en el laboratorio, por eso esas comillas, donde está, está ya investigando, el laboratorio está investigando los efectos, efectos de mutaciones producidas por las bombas nucleares. ¿Ves cómo nucleares? Homer Simpson me jodió el cerebro. En este caso no sería de CDC. O al menos estaría integrada en la unidad militar, estaría integrada en el grupo de experimentación nuclear. Nuclear de Alamogordo. Averiguar nombre real. Averiguar nombre real. Tenía un nombre real. Vale. Entonces tenemos estas dos posibilidades para que esté... narrativamente lógico para que entre una película. Si esto fuese una película, claro, vale, entre la científica. Si esto fuese una película,
para una partida de rol. Vale. Primer encuentro. Si no en el caso, un segundo encuentro luego con varias hormigas, preferiblemente que estén más de uno. Preferiblemente que... Preferiblemente que esté más de uno. Esté más de un jugador. A ser posible en el segundo encuentro deberían estar los cuatro. Vale. Investigación para cerrar el círculo y localizar el hormiguero. Buscando todas las zonas. Zonas atacadas y atacadas y posibles encuentros. Sobre el lanzamiento del palo es una obra, cabritos. Lo dice alguien que es máster nuestro. Sí, sí, somos lentos de cojones. El otro día Doñate empezó una partida. Bueno, esta partida es una... Metí un pequeño investigación al principio y gira todo alrededor de una escena que vamos a hacerlo con las técnicas estas que dicen el suplemento de ahora me saldrá el Blazing the Dark. O sea, que básicamente en lugar de preparar el asalto a un sitio, empezamos que estamos entrando y hacemos con flashbacks las escenas de preparación, ¿no? Nos proponemos hacer esto y sí, sí, vale. La investigación duró toda la partida y aún la primera hora de la partida el sábado. La pequeña investigación de media horita o poco antes, no. Toda la partida investigando, no preparando el ataque, investigando para saber quién era quién de toda la gente que iba a estar ahí, tal cual. Y aún así nos dejamos muy bien de cosas que podíamos haber averiguado. O sea que él se quejó un poco de lo rápido de la investigación y luego resulta que nos habíamos dejado muy bien de cosas por averiguar. Es como, pues no te quejes de la investigación, realmente falta otra sesión de investigación más. La partida fue muy chula, las cosas como son, pero no somos para nada un grupo de jugadores rápidos, al revés. Cogemos una escena de averiguar una frase, que puede ser una tirada y que el máster te dice, averiguas esto hablando en 3-4 sitios. Nosotros es, no, yo quiero tener las 3-4 conversaciones con dueños de bares que tuve. Y el pobre Juan, o sea, Juan, el pobre Doñate, teniendo que inventarse todos los bares por la marcha. Nos gusta rolear mucho, sí. Pero como máster, efectivamente, a veces somos un poco horribles, ¿no? Cualquier cosa que yo haga aquí, que sea una sesión y que me inventes una sesión, yo sé que mi mesa va a ser más. ¿Ves? Y sin embargo, luego, por ejemplo, yo tenía pensado una partida en 4 sesiones que han hecho en 2, ¿no? En la partida de los domingos. Porque cogieron y había 2 sesiones que yo pensaba que iban a investigar. Había 2 pecios, 2 naves espaciales llenas de muertos vivientes, de donde habían salido ya en un caso muertos vivientes, pero ellos es que fueron, estaban tan obsesionados en matar al bicho final que tuve que, de hecho, que yo empezara a meter todas cosas aceleradas en la partida para que pudiesen ver más de lo que había, y fue 2 sesiones porque yo no permití que fuese en media hora, porque tal como iban, en media hora iban a haberla solucionado. Cosas que pasan, a través de este pasa justo lo opuesto, ¿no? Bueno, a ver, investigamos a y posibles encuentros con los animales, con los monstruos. Buscando, poniéndolos en un mapa y explorando toda la zona con aviones. Aviones. Otra zona con aviones.
poner pilotar alguno o que a todos les lleven miembros del ejército. Esto último implicaría que tienen muchos recursos a su alcance, cosa que mola si son agentes policiales / militares o cuentan. Esto en cursiva. Y aquí el rango. Porque varios de ellos deben tener ventaja de rango que sirve para hacer esta clase de cosas. Construir escenas, sí. Construir las escenas para que en más de un caso puedan tirar de sus respectivos rangos e incluir que tienen, o sea, que pueden conseguir. La científica puede tener contactos en lugar de rango para conseguir info, conseguir info o ayuda. Aquí, esto va aquí, porque es parte de eso, vale. Pues yo creo que aquí tenemos ya la estructura de la trama muy muy orientada, Llevo una hora. Voy a rellenar. Voy a ponerme un café. Cuando vuelva, como siempre, podremos. Si tenéis alguna pregunta, cualquier consulta que queráis hacer, me la ponéis y la respondo con tranquilidad. Pero por ahora voy a arreglar el café y bueno, vuelvo enseguida. I started moving again. We realized what we had done. The car was gone.
nearly all of our universe collapsed, ceased into itself. Only a few thousand of us are left, seeking to stabilize what is left of this universe. Muy buenas, de nuevo. Saludos, Furikae. Muy buenas, bienvenido. Estaba poniendo el café. 11 personas, ha habido un raid o algo. ¿Qué pasa? De repente, 11 personas. Bienvenidos todos. Bienvenidas, bienvenides. Sí, para dirigirnos a nosotros hay que saber improvisar mucho. Somos la clase de grupo. A ver, también porque yo noto que tengo a Doñate jugador. Doñate y yo llevamos dirigiendo, pues, llevamos dirigiendo 30 años los dos. Y hostia, tener a un jugador que es una persona que lleva dirigiendo 30 años quiere decir que es alguien que tienes a alguien que sabe cómo se construyen historias, que te va a putear mucho y al mismo tiempo te va a ayudar, ¿no? Tiene un poco de ambas cosas. Y claro, y todos hemos sido masters alguna vez ahora mismo, lo cual también creo que ayuda a que el grupo sea un poco más disperso a veces y no sé, como que cada uno nos gusta tener cierto grado de autoría narrativa y eso obliga al máster a improvisar mucho luego, ¿no? Sí, o sea, es que partidas de un párrafo, sesiones completas que había sido un párrafo en la campaña de Hidrasil, me acuerdo perfectamente. A ver si es. Y eso que esa partida era como más, mucho más lineal en cómo lo hacíamos. Por cierto, John Grimm, esta tarde vamos a estar en el. Supongo que no podrás, pero te lo comento por si tienes un rato o si tienes que esperar a este en algún sitio. Vamos a estar de 6:30 a 10:30 más o menos en el club viendo wrestling. Si quieres pasar, sabes que estás invitado. En un principio vamos a estar Hilario y yo. Bolingo llegará cuando acabe de hacer sus clases y sus historias. Y porque se examina el domingo. Tiene el examen de cartero el domingo, con lo cual está ahora. Pero pasará a relajarse un rato, seguro. Y eso estaremos Hilario y yo. Pasará Juanito, se lo he dicho al Madero y a mi primo, pero no sé si pasarán. Llevan un tiempo que no vienen a ver nada de wrestling, pero bueno, sí que pasarte. Marcos también lo sabe, tampoco sé si pasará. Y Jorge también lo sabe, tampoco sé si pasará, pero que sepas que estás invitado. Estaremos en el club viendo wrestling. Es lo de siempre, haremos. Y viendo que nadie tiene ninguna pregunta ni nada, pues comentaros que, pues si no habéis estado al principio y no os habéis enterado, en breve voy a estar. En este mismo canal voy a estar maquetando la nueva caja roja de la marca del Este, tal cual. O sea, es, de hecho, ¿esto está aquí o no? Pa, 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 pa. Un momento, esto aquí. Pues aquí tenéis una cosa en exclusiva, que esto lo he preparado para hacer un mock-up de estos inclinados del libro y tal. No es la versión definitiva de la maquetación.
Pero aquí tenéis, ahora os lo pongo un momento. Aquí está. Exclusiva de cómo va a ir quedando. No es 100% definitivo. Puede haber cambios. Pero el estilo es el de los clásicos de la marca, ¿no? El arte tiene un arte. El manual va a tener un arte. Tiene suficiente calidad esto para que lo aumente, sí, sin problemas. El suplemento va a tener un arte. Esto no tiene aquí un. No tiene una opción que no sea. ¿En serio? Esto, control 1 es, vale, bueno saber que es control 1. No lo sabía, ¿ves? Eso sí sé que es. Pues bueno, tiene. El arte tiene un estilo, bueno, esto, eso aumenta demasiado. El arte tiene un estilo mucho más Larry Elmore, son mucho más cercano al estilo de Elmore, vaya. Aquí, mira, esto no está borrado, bien borrado. Esto no sé si he cogido mejor un boceto y no es el final, ¿eh? Ya os digo que esto es un mock-up para ver nosotros cómo va a quedar a nivel de maquetación, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, eso sirve para. Aquí tenéis una exclusiva del mundo mundial. Y esta semana, a finales de esta semana, pondré. O sea, empezaré a maquetar aquí. Y como os digo, es eso: el estilo que vais a ver en las ilustraciones. El libro básico original está ilustrado por Manzanedo, pero. Un arte brutal, las cosas como son. Pero la realidad es que el resto de suplementos, luego, en concreto la línea de clásicos, todo lo que hemos publicado nosotros, ha tenido un estilo mucho más cercano al estilo clásico de libros de Dungeons viejos, ¿no? Entonces, como mucha gente ya tiene, digamos, el estilo Manzanedo de la hostia en la caja roja, que se han reeditado miles de veces, literalmente hay miles de ejemplares por ahí, creemos que esta edición tiene que ser mucho más cercana a lo que estamos publicando nosotros ahora, para que tenga mucho más unidad estética, ¿no? Porque si tú coges la caja roja original y coges lo que publicamos ahora, estéticamente no se parecen en nada. Y esto es un estilo muy, muy similar al de Elmore. Era la intención, siempre ha sido hacer un estilo 100% Elmore en el manual. Y va a ser un estilo mucho más cercano estéticamente al resto de suplementos que hacemos, ¿no? A mí me mola mucho el arte, es. No es lo mismo que lo que había en la caja roja original, porque es justamente la idea, ¿no? Que sea un estilo, pues eso, que coordine con todo lo que estamos publicando ahora. Si habéis visto el Gacetir o cualquiera de los suplementos, esa página podría estar en cualquiera de ellos, ¿no? Entonces nos parece mucho más interesante que el nuevo manual remodelado pues esté con de unidad lo máximo posible, unidad también en tamaño, la caja va a ser más dura que la del Gacetir, pero va a ser la misma, utilizamos el mismo esquema de la caja, el mismo tamaño, ¿no? Para que en realidad podrás poner las dos cajas una al lado de la otra, y no sé si lleno de material, porque es que hay tanto material de la marca del este. Ahora mismo tengo más material de la marca del este que de Advanced Dungeons and Dragons, lo cual me parece fascinante, ¿vale? Es porque tengo todos los kits de guerrero, de ladrón, del mago, de Advanced, tengo Forgotten, tengo Dragonlance. Y tengo más material de la marca que de Advanced Dungeons and Dragons. Me parece, en serio, me vuela la cabeza la cantidad de material que hemos publicado, ¿no? Sí, de hecho, el otro día, antes estaba mirando, por pura curiosidad, estaba mirando lo que tenemos. Esto no es aquí, pero. Estaba mirando la cantidad de material que tenemos para Hargoyled. O sea, ahora os lo muestro. Es esta, ¿no? Aquí lo tenéis, es, o sea, los 6 casebook normales, mis 3 casebooks, mira, 9 módulos, más el que viene en el libro de Hargoyled, 10 módulos, los encantes de la pantalla y tal, pero, o sea, simplemente Hargoyled, que es a lo que menos material tenemos, ya 10 módulos, 9 y el que viene en el libro, 10 manuales publicados y las encartas de la pantalla, ¿no? Que están en digital. Se hizo una versión física, pero a la venta no sé si quedan ya. Sí que quedan en digital.
me parece, joder, muy orgulloso. Si la línea más corta que tenemos tiene 10 suplementos, ¿sabes? O sea, 10 publicaciones, la menos. Luego está Walcure, tiene 40 y pico cosas. Lo de Walcure es fascinante. No creo que tenemos tantas publicaciones como algunas de las líneas de Dungeons que ha habido, ¿no? Es, el manual es A4, sí, el manual será formato A4. Es, va a tener la misma presentación, encuadernación, etcétera, que el Gacetir. Cualquiera que tengáis el Gacetir, la caja va a ser más dura, pero por lo demás va a ser lo mismo que el Gacetir. La idea además es que puedas, si quieres, tener uno al lado del otro en la estantería, ¿sabes? Uno blanco y uno rojo, hay uno al lado del otro. Esa es la intención. Con el mismo diseño, mismo lomo, ¿no? Entonces en esos dos libros, claro, además es, no está la campaña de la caja negra ahí, pero tenemos ya otra campaña publicada, y en esos dos libros va a ir, tenemos otra campaña igual de larga, publicada y disponible ahora mismo a la venta, ¿no? Que es la de El corazón de la oscuridad. Y la cuestión es eso, en esos dos libros tienes todo lo necesario para jugar a la marca del este. O sea, tienes la ambientación en uno y las reglas y todos los personajes, porque además incluimos todos los personajes de la caja verde, están incluidos en este nuevo suplemento, o sea, en nuestro nuevo manual, etcétera, ¿no? Con lo cual va a estar todo ahí. Muy contento también, creo que va a quedar algo muy muy chulo. Intentemos que la línea siga teniendo vida, que es un poco nuestra seña de identidad en buena medida. Todo lo que hemos hecho ha tenido continuidad, ¿no? Es lo que digo, lo que menos continuidad ha tenido 9 suplementos. 10 con las encartes, vaya. Lo que menos continuidad. Y una reedición revisada del manual, ¿no? Así que dar continuidad a todo lo que vamos haciendo es un poco lo que hacemos. Y muy contento, no sé yo. Pero bueno, ya tenemos este tercer acto orientado. ¿Qué hora es? Es la 1:15, me queda media horita más, como quien dice, de lo que quería hacer aquí. Cada vez me mola más lo de pasar noche. Vamos a hacer primero localización. Uf. Calamo gordo. Aquí tiene que ir una pequeña descripción de la zona con varias poblaciones señaladas, así como los lugares de los ataques y la localización de nido, la localización del nido. No debe ser una guía completa. Debe tratarse solo de una sección con un mapa y algo de info, 4 o 5 líneas de cada localización. ¿Eh? Sí, es que es, y no tanto, pero bueno, yo creo que con esto incluso mejor. Será más así que otra cosa. Y estoy teniendo mucho, pero bueno, prefiero pecar de, por si acaso, vale. Base militar. No, eso no viene aquí. Base militar.
ciudad de Alamordo. Camping, camping, autocaravanas. Ciudad de Alamogordo. Ya, es que la base militar debe ir antes, ¿no? Colmado. Colmado. Base militar. Eso sí que va a ir antes. Porque es la B. Base militar, camping autocaravanas, ciudad de Alamogordo. No, entonces Alamogordo debe ir lo primero. Alamogordo City. Que es. Pero además es la base militar de Alamogordo. O sea que. Es como se llama. No sé cómo se llamaba. Eso es lo que tengo que probar. Comprobar que no ha cambiado. ¿Eh? Aquí no, vale. Aquí. Alamogordo, base militar, camping autocaravanas, colmado, gasolinera. Gasolinera. Ya está, o sea, es que no es. Tal como está, así. Claro. Y esto es al revés. Uno, ah, no, esto cuesta lo mismo. Ya, vale, perfecto. Ahí. Primer acto. Escenas costumbristas iniciales. A ver. Policía con su familia. Agente del FBI. Volviendo a casa. Lo hemos dicho que eran. Sí, el militar que puede estar haciendo una escena costumbrista. Sí, militar levantándose en cuartel. Estos no son los títulos que tendrán las secciones. De hecho, tendrán los títulos de. Un muy buen aguento. Perdona, no te había visto, tío. muchas gracias, bienvenidos todos los que han hecho el raid. Estoy prepasando a limpio lo que yo aquí escribo aventuras de rol, ¿no? Entonces, en el principio del vídeo he estado escribiendo lo que es el diseño de la trama, el resumen de la trama de la aventura que vamos a escribir, y ahora estoy cogiendo los actos y estoy escribiéndolo, haciéndome. En las escenas que va a tener, ¿no? Lo tengo ya preparado y voy rellenando un poco con lo que va a tener cada escena. La idea es, con esto, en mi cabeza ya tengo organizado el ritmo de escenas que va a tener la aventura, etcétera, etcétera. Es una aventura de rol. Me permite. Esto un poco lo hago siempre para que la idea de la trama se establezca en mi cabeza, se vaya asentando, me sirve de guía en lo que tengo que hacer, no tengo que escribir secciones enteras, sino puedo ir enfrentándome a cada sección como una cosa pequeña que necesito un par de párrafos y me pongo y lo cuento, ¿no? Lo escribo, me facilita mucho el trabajo el dividirme así las escenas. Entonces, una vez tengo el resumen de la trama, que es algo aún que está muy en el aire, por eso está en rojo, aquí no hay nada definitivo hasta que no está en negro, ¿no? Pero cuando tengo resumen de la trama más o menos perfilado, lo siguiente que hago siempre es venirme a hacerme la estructura en secciones propiamente dicha que va a tener la aventura, ¿no? Y es lo que estoy haciendo ahora. Y eso, aquí escribo aventuras de rol. En concreto, voy a cambiar un poco. En concreto, bienvenidos, bienvenidas. Lo que estamos haciendo es. No para este juego, es para mi propio juego, pero un poco inspirados por este suplemento de horror atómico. E inspirados por la película Dem, que vimos el viernes juntos. La he borrado porque no quería tener problemas legales, pero estuvimos viéndola en directo. Y otras películas como Tarántula, Ataque de las Babosas Asesinas, o algo así, Ataque de las Babosas. No me acuerdo, lo vi en inglés y no me acuerdo cómo la tradujeron.
Pero bueno, películas de terror de los años 50, de terror nuclear, ¿no? De terror provocado por mutaciones nucleares o similar. Es un poco lo que ha salido votado en mi Patreon. Y eso es lo que estamos haciendo. Escribí en directo. Y yo voy contando un poco los porqués y explicando todo lo que... las decisiones que tomo a ese nivel. Marcos, por cierto, te he enviado un WhatsApp. Uno de audio que no has oído, bastante largo, y uno, todo bien, ¿eh? Pero si quieres, para que lo sepas, por si te ha pasado, mirarlo. Donde esté el yogur asesino. Es una de mis cómics favoritos. Tengo que ver la película, creo que hay una película, nunca la he visto, la de la mítica, el mítico cómic del condón asesino. Buenísimo, divertidísimo. Sé que hay una película, pero no me suena haberla visto. O si la vi, la borré de mi cabeza. Que también puede ser. Entonces, la escena costumbrista inicial, policía y agente haciendo ronda. Niña suelta por la calle. Y esto es, el primer acto acaba cuando encuentran a la niña suelta por la calle. El segundo acto, muerte en el trailer park. En el trailer park. Pistas raras. Después de la muerte en el trailer park, habíamos dicho. Claro, tendría que ver. Vale, gasolinera, ataque a gasolinera, ataque colmado. Exacto. Ataque en gasolinera. Esto ahora mismo no. Colmado. No, de hecho, vamos a dejarlos alfabéticamente. Colmado y ataque en gasolinera. Vale, tras ataque en colmado, ataque en gasolinera. Tenemos primer encuentro con hormiga gigante. Exacto. Primer encuentro. No, este es el encuentro, sí. Encuentros con hormigas. Y aquí voy a poner esto. Vale. Entonces es primer encuentro con una hormiga. No, encuentro con una hormiga. Hormiga. Y aquí esto es encuentro con muchas hormigas. Y no sé si acordáis que me había puesto una nota diciendo que a lo mejor había que podía hacerlo también como una hormiga que llegan refuerzos. Se puede hacer este segundo encuentro como una extensión del primero en el que llegan refuerzos. Pero además es necesario que estén todos los personajes. Es recomendable, bueno, estén todos los jugadores en esta escena. Pistas a conseguir. Conseguir de las hormigas. Como están todos
todos deberían poder sacar algo. Sacar algo de este encuentro. Incluso los que no participen, incluso los que no son, no sean de combate. Pistas. Yepa. Panana, 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 nanana, 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 nanana. Y esto sí, y es rojo. Vale, vale. Upa. Vale. Encuentros con hormigas, tal. Buscando el hormiguero. Localizando zona de actuación. Zona de actuación de las hormigas. Todos estos títulos son obviamente provisionales, ya lo he dicho antes y lo repito. Sirven para que yo sepa lo que tiene que haber en cada apartado. Localizando zona de actuación de las hormigas. Localizando el hormiguero desde el aire. Vale. Muy bien. Tercer acto. Atacando el hormiguero. Posibles finales. Recuerda hacer un final bueno, bueno, un final malo y un final bueno que se torna malo. Para que los tenga todo eso, ¿vale? Y esto es, señoras y señores, la trama de la aventura. Aquí vamos a ir texto porque esto es así, perdón, y es rojo. Entonces estos son pap y pa. No. Policía, agente del FBI, femenino, militar de Álamo Gordo y científica. Muy bien. Aquí, ¿qué necesitamos? Hormigas. Epa. Hormigas. Hormigas reina. Y zánganos. Zánganos, sí, zanga. Mirar si es expresión correcta para las hormigas. Ya. Epa. Pam, pam. Estilo, formato, mayúsculas. Ala. Pues esto es. Amor y monstruos. Ah, pues no lo he visto. Love and Monsters. Creo que esta está en Netflix, ¿no? Love and Monsters, ¿puede ser? Amor y monstruos. Pues no la he visto. Me la pongo para ver, evidentemente. Si tiene insectos gigantes, aunque lo que quiero hacer es terror nuclear de los años 50. Si no es referencia a terror nuclear de los años 50, no creo que vaya por donde estoy mirando. Estoy mirando pelis, no necesariamente que tengan insectos gigantes, bueno, babosos gigantes, pero buscando que sea terror de nuclear, o sea, producido por mutaciones nucleares de los años 50. Es con ese estilo narrativo. La apunto para ver si está en Netflix.
Y si no, la tendré que buscar por otro lado. Amor y monstruos. Amor y... De amor y monstruos. Sí que está en... Sí, sí que está de Netflix. ¡Epa! Pues míramela. No me pongas la publicidad. Quita. Me parece flipante cuando le estoy diciendo que me vaya a la página, pero... No, quiero... Bueno. Luego me la anoto para ver. Es... Por lo que veo es un asteroide y tal, o sea que no es directamente... Pero bueno, me la anoto para ver, siempre puedo sacar alguna idea. Pero bueno, dos pero buenos seguidos, mal comunicador. Ya tenemos aquí todo lo que es la estructura narrativa, ¿no? El resumen de la trama y estructura narrativa ya diseñada. Esto es la mitad del módulo, ¿eh? O sea, si cuando tienes esto claro, el resto es horas. Lo complicado, por lo menos para mí, lo complicado es esto. Gracias al formato que utilizo de dividirme las cosas en secciones, ahora, incluso si tienes un bloqueo, por lo general puedes tener un bloqueo con esta escena. Pues me voy a esta otra escena y empiezo a escribir esto, o me voy a describir aquello, ¿sabes? El tener esto ya prediseñado, incluso si hay una escena que me bloqueo, puedo irme a otra y en esa otra escena continuar y ver lo que se continúa escribiendo y ver si eso, ese esfuerzo mental me desbloquea, me quita de la cabeza el bloqueo que tenía con la otra escena. Sea porque me da una idea, sea porque de hecho me hace ver que a veces estás escribiendo una escena y dices, esta otra la tengo que cambiar, pues con esto que estoy escribiendo aquí, aquella tengo que volver atrás y cambiarlo, ¿no? Así que esto para mí es lo principal, es lo más complicado de hacer. Claramente tenía ya una idea de dónde que fuese la trama, ¿no? Si no hubiese tenido claro por dónde quería llevar la trama, hoy habríamos tardado mucho más. Ya he empezado a hacerlo con una idea de lo que quería contar, que era, de hecho, por eso tomé estas notas. Las notas de la película Dem son notas referentes a lo que yo quería contar y ya tenía en la mente, ¿no? Así que me sirve para ello. Y eso, una misión muy productiva, la verdad. Espero que os haya resultado interesante lo que hago. Escribo aventuras de rol en directos para los que continuéis aquí. Estáis 14 los que os habéis quedado del raid. Lo que hago es eso, hago emisiones en directo escribiendo aventuras de rol. Tengo un Patreon y escribo el material de Patreon. Además, este mes en concreto voy a empezar a mostrar en directo trabajo. Soy uno de los miembros de las aventuras de la marca del Este y soy el maqueto varios, no todo el material, pero parte del material de aventuras. En concreto voy a maquetar la caja roja, que viene en breve, y voy a estar empezando aquí ya a maquetar en directo la caja roja. Así que, aparte de este mes, iremos alternando la escritura de aventuras con maquetar la caja roja, ¿no? A lo mejor hago sesiones más largas de trabajo, porque claro, muchas veces lo que hago es que maqueto hasta las 11:30, 12:30 y luego me pongo a escribir. A lo mejor puedo, como lo que maqueto suele ser de otras publicaciones, no puedo mostrarlo, como esta vez es nuestro, sí que puedo mostrarlo, con lo cual a lo mejor hago sesiones más largas maquetando y luego escribiendo o algo del estilo. Lo probaré una vez para ver psicológicamente cómo me resulta y ya veremos lo que hacemos. Pasad una muy buena tarde, noche o cuando sea que veáis este vídeo, y a todos los que están en el chat, muchas gracias por vuestra presencia. Espero que os haya gustado lo que veáis, si os interesa. También estos vídeos desaparecen de aquí, pero al tiempo voy poniéndolos en mi canal de YouTube y se quedan allí subidos ya forever. Y lo dicho, si os gusta, pues considerad seguirme. Si tenéis un Netflix, si tenéis un Amazon Prime que no usáis, considerad suscribiros. Y mejor aún, apuntaos a mi Patreon. En Patreon buscáis Demonio Sonriente y ahí encontraréis mi material para apuntaros. Mañana nos vemos con más experimentos nucleares en Alamogordo. Un abrazo a todos y hasta luego.